Crecí creyendo en el ratón de los dientes. ¿Y tú? El ratón Pérez es una de las ilusiones más grandes de los infantes cuando inician a madurar sus dientes, con la esperanza de canjearlos cuando llegue la noche por un regalo. Pero no todos tienen la fortuna de vivir ese bonito secreto. Muchos no saben de ese mito en las casas donde la pobreza es precaria. Pero en otros no llega Pérez, ese pequeño ratoncito, porque recoge unos dientes y muelas en malas condiciones. Tal es el caso de una carta que recibió Elisa que decía: "Hoy quiero disculparme por no llevarme tu diente. Fue analizado por el equipo de expertos y no pasó la prueba. Debido a la falta de atención y cuidado, encontramos restos de espagueti, cereales y sabritas". La carta del ratón se difundió en las redes sociales, mientras algunos felicitaban al secreto animal por fomentar los buenos hábitos en la niña. Y otros, más la mayoría, tacharon las palabras inoportunas y exageradas. Soy Diego Gil para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. No se olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.